Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Como todos los años, tenemos nuevas skins para los equipos profesionales en R6 que a día de hoy ya están disponibles. Y quería hacer un vídeo bastante rápido enseñando prácticamente todas y dando mi opinión sobre la gran mayoría de ellas. Así que nada, vamos a darle el tirón. Como digo, esto ya creo que lo podéis comprar a día de hoy. Está disponible, ¿vale? También podemos ver aquí los sets de Proliga también disponibles que estarán a partir de hoy, como digo, todo esto en R6 lo podéis comprar ya. Yo tengo que decir que ya he visto el vídeo y la verdad que está bastante, bastante guapo. Antes de pasar con el vídeo, comentaros de que quiero que abajo en los comentarios me digáis cuál es la que más os ha gustado. Y si os vais a comprar alguna, decirme cuál os vais a comprar. Así que nada, no me voy a entretener mucho más. Like, suscripción, se agradece. Y vamos a ver el vídeo, vamos allá. Las skins que tenemos a día de hoy de equipos profesionales en R6. Como digo, cada año tenemos skins de equipos profesionales y este año pues no iba a ser menos. Vamos allá. Vemos ahí a G2, vemos ahí a Fnatic, vemos en este caso a Team Secret, skin para As. Vale, flojilla esta, Astralis, esta skin es increíble, la verdad, mola mucho. Luego tenemos también a Team Liquid, me gusta. Vamos a ver de nuevo qué pasa a lo que son los uniformes. Luego tenemos a Ninja sin pijamas, perfecto, qué guapa está la skin. Luego tenemos a G2, mítico G2. Perfecto. Seguimos con Fnatic. Vamos allá. Luego tenemos a Rogue. Me gusta Rogue manteniendo siempre. ¡Uy, qué guapa la skin! Luego tenemos a Made in Brasil. Perfecto. Ahí lo tenemos con Lesion. Luego tenemos Face Clan. Patrocinado, voy a decir, con Ace. ¡Uy! Luego tenemos a TSM. ¡Uy! La skin de arma de TSM es increíble. ¡Qué cojones! Luego tenemos a Space con Smoke. ¡Qué guapa la skin también de arma! ¡Cómo mola! DDS con Mozi. ¡Qué guapa la skin de arma! ¡Qué cojones! Luego tenemos también a Dark Zero. ¡Qué guapa la skin de arma! ¡Qué cojones! Luego tenemos a Navi. ¡Perfecto! Con Mute. ¡Y ya está! Y hasta aquí estaría. Y cartas para, en este caso, también utilizar en cada operador. ¡Qué guapa, eh! ¡Cómo molan las cartas para los equipos! ¡Cómo molan! Y bueno, esto sería todo. Vamos a repasar las skins, ¿vale? El vídeo, la verdad, que está bastante, bastante guapo. Tenemos a un montón de equipos como BDS, Liquid, Face, G2, Fnatic, Made in Brasil. Tenemos un montón de equipos, pero lo importante es el bundle, el uniforme. Están súper guapos, las cosas como son. Empezamos con Team Secret. No me parece nada el otro mundo. Para As, un poco flojito, no te voy a mentir, ¿eh? Bueno, me gusta, va. Seguimos con Astralis. Este uniforme no me termina de encantar mucho, pero la skin para el arma está bastante, bastante guapa. Es como un robot, es como, no sé, mola. La verdad es que está bastante, bastante guapa el uniforme, el bundle en general de Astralis. Mola bastante. Seguimos. Luego pasamos con Team Liquid, manteniendo su esencia, colores y demás. El mismo estilo de armas. Luego tenemos a Ninja sin pijama, que está bastante, bastante guapa la skin. El bundle no me termina de convencer, pero la skin mola bastante, ¿eh? Las cosas como son. Luego tenemos a G2, también manteniendo su esencia. No me parece nada del otro mundo, nada innovador. Luego tenemos a Fnatic. Me gusta la skin de Fnatic, los colores de Fnatic. Luego pasamos con Rogue. Increíble la skin de arma para la F2 de Twitch de Rogue. Increíble la skin de arma para la F2. Qué guapa está con el bandido. Y bueno, increíble. Esta skin me parece increíble. De momento, la mejor skin que llegamos de arma, porque el bundle es un poco, pues bueno, como siempre, pero la skin de arma es la mejor que llevamos en todo el vídeo, sin ninguna duda, la verdad. ¡Seguimos! ¡Vea, va! Como en Brasil, el bundle me gusta, el bundle de Lesion me gusta bastante. Luego pasamos con Face Clan, me gusta la skin de arma, me gusta el bundle, me parece un poco más normalito. La skin de arma está bastante guapa, ¿no? Manteniendo su esencia, Face, que siempre lo hacen genial. Luego tenemos a TSM. Bueno, lo de TSM es increíble, tanto el uniforme como la skin para el arma. Lógicamente me gusta más lo que es la skin para el arma, pero el uniforme también a juego con la skin me parece increíble. Este nuevo sistema de skins, esta nueva temática, así modo más monstruosa, ¿no? Más como CSGO, me gusta, es increíble. La verdad que la skin de TSM está a la misma altura que la de Rogue, me parece una completa barbaridad, la verdad.
Por cierto, comentaros de que si no queréis compraros el bundle y solamente queréis comprar la skin para el arma, lo podéis hacer. Es decir, podéis comprar el bundle entero o por partes, ¿vale? Por partes. Esto se suele dividir por tres partes. El bundle entero, luego la skin para el arma y luego si queréis comprarte el amuleto respectivo de cada equipo, ¿no? Bueno, seguimos, venga, va. Tenemos esto para Space. Me gusta bastante, un escalón menos... que la de Fizz y la de Rogue, luego tenemos la EBDS, que me encanta, el uniforme EBDS estándar, ya estamos acostumbrados a verlo, pero la skin de arma para la MPX me parece una completa barbaridad. Este skin es una... es que, de verdad, fijaos, yo no soy mucho de gastar, no me gusta gastar mucho y tal, pero tío, van a caer unas cuantas skins, ¿eh? Van a caer unas cuantas skins de equipos, me parece una completa barbaridad esta skin, ¿eh? Me parece una completa barbaridad. Es que no sé decirte cuál es mejor, porque es que de momento llevamos en tier top, 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 a la de Rogue y a la de TSM. Es que esta también la pondría en el mismo sitio. Ni por un escalón ni por encima, ni por un escalón por debajo de la de TSM y Rogue. Las pondría en el mismo sitio. Me parece una completa locura y creo que me voy a comprar las tres, la verdad. Pero es que ahora las que vienen más todavía, quiero decir. Me parece una completa barbaridad, ¿no? Luego tenemos la de Dark Zero para Sofía. Increíble la skin para este arma, Dios, para la M762 creo que se llama, esta arma increíble, increíble, la temática así robotizado, increíble, increíble, de verdad, increíble, qué guapa está esta skin, increíble, de verdad, no tiene ningún tipo de sentido lo guapa que está esta skin, es increíble, de verdad, es que mejoran cada vez más las skins en las armas, tío. Los bundles son más normalitos, el bundle de Dark Zero diría que es el mejor bajo mi punto de vista, pero las skins de armas es increíble, es increíble, no tiene ningún tipo de sentido lo guapas que están, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido, de verdad lo digo, ¿eh? Bueno, seguimos, lo pasamos con la de Navi, es la de, es la que menos me llama la atención, por así decirlo, ¿no? Las cosas como son, para Mute en este caso, ¿no? Y ya está, y hasta aquí sería todo más. Luego todas las cartas, en este caso para todos los personajes, supongo que si compras una carta de, por ejemplo, TSM, pues te servirán para todos los personajes, ¿vale? Que la podrás poner en todos los personajes y encima con el año, lógicamente, de las skins, es decir, 2022. Así que nada, chavales, dejadme abajo en los comentarios cuál es el uniforme y la skin de arma que más os ha gustado. Decidme también si os vais a comprar alguna, cuál es, pero yo sinceramente, si tengo que dejar top tier de skins, porque los bundles me parecen un poco flojitos, sería 100% la de Rogue, la de TSM, la de BDS y la de la última, coño, la de Dark Zero. Me parecen 4 skins, 5 skins que son una completa barbaridad y creo que son super top. No hay skins mejores a día de hoy, yo creo, en R6 que sean mejores que estas. Y me parece una completa barbaridad. Lo más seguro es que me las pille todas, ¿no? Pero me parece una completa barbaridad. Gente, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y como digo, nos vemos en la próxima. Un placer, chao, chao. Nos vemos. Qué guapo está el vídeo y qué guapas están las skins, ¿eh? Cómo mola, sí, señor. Bueno, lo de Dark Zero, wow. Increíble. Increíble. Dark Zero, que como dato curioso, creo que fue el primero que empezó con esta temática más de, yo qué sé, cambiar el estilo de skins para las armas. Creo que fue el primer equipo que lo empezó a hacer, la verdad. Pero bueno, dicho todo esto, like, suscripción, se agradece y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós.